Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. All right. Hello, how are you? Good evening, fine. Good evening, fine, very good. So, not so good. Fine, thanks. Okay, good. Bueno, en lo que se están incorporando los demás, ¿hay preguntas en la plataforma? ¿Algún ejercicio específico que quieran resolver? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, Miss. Pero es en la sección de Mr. and Sam. No sé. En el literal C. En el literal C. Es en el literal C. Ahorita. Y en la primera parte. Complete the conversation. Complete the conversation. En esa. Literal. Bueno, aquí está. En el primero, en el segundo literal B. Acá. Donde dice over there. Exacto. Over there. Uh-huh. Ahí toda la completé. Entonces, no supe qué ponerla ahí porque en mi criterio era he is o is, pero realmente ninguna me aceptó, así que no sé. Vaya, esta es cuestión de que aprendamos, bueno, creo que no está esa parte ahí, a identificar los títulos. Mrs. se refiere a ella, entonces se está refiriendo es Mrs. Brown, es señora Brown. Se está refiriendo a una mujer. Entonces no le aceptó he is porque no es un hombre. Pero si coloco el she is, tampoco me lo aceptó. Entonces, vaya, ese caso, si no se lo aceptó, tendría que verificar si le puso mayúscula o si le puso el apóstrofe correcto. Okay. Porque si se refiere a ella, sí, esa es la respuesta. O le pide contracción. Déjeme ver. No le pide contracciones, pero tendría que ser en mayúscula. Ajá, sí, yo se la coloqué de todas las maneras y ninguna me aceptó, entonces, sinceramente le digo no. Vaya, inténtelo y revise si también, si la está haciendo contractada, si es con mayúscula, porque tendría que ser, o sea, esa es la respuesta, y tendría que aceptársela, sí. Pero tendría que usted revisar, inténtelo. Y me dice si al final se la acepta como correcta. Porque sí se está refiriendo a ella. A ella. ¿Ok? Sí. Uh-huh. ¿Ok? Ok, me. Any other question? Miss, yo tenía una duda. Ajá. Hello. Cuando dice que hay que... ¿Me escucha, Liz? Yes. Yes. Cuando hay que subir una actividad, ¿es necesario poner su nombre, el nombre de uno o solo el título? ¿A dónde subir actividad? ¿A dónde? ¿En la discusión? Cuando nos piden, que participemos en la plataforma, en las discusiones. ¿Es necesario poner el nombre de uno? Porque yo solo pongo el título y la actividad que me están pidiendo. Pero veo que algunos le ponen el nombre. Sí, algunos se lo ponen, pero fíjese que como usted está dentro de su cuenta, el sistema automáticamente lo hace. Por ejemplo, acá, ver en la sección de Where Are You From, que es la que vamos a ver. Yo puedo ver los nombres, no sé si ustedes pueden ver los nombres de sus compañeros, pero yo creo que el sistema automáticamente le dice quién lo escribió o quién envió
la participación, o de quién es la participación. Ok, veamos. Vaya, por ejemplo, ahí solo dice conversation, pero yo veo que algunos compañeros les ponen el nombre para saber de quién es la actividad. Uh-huh. Y no sé que si es necesario ponerle, porque a veces yo también he querido ver lo que he subido, pero no recuerdo porque no le pongo nombre. Bueno, si usted quiere verlo después, sí le recomiendo que lo ponga. Porque aquí, por lo menos, cuando usted abre, usted solo puede ver quién lo subió cuando abre el post. Pero cuando está afuera, no, miren, solamente si yo lo abro. Bueno, y de hecho aquí Anonymous, me sale que no le puso. Pero aquí sí, ahí todo. Ajá. Entonces, si usted... La pregunta es, ¿esa actividad la plataforma ya lo reconoce, el de cada quien? Aunque uno no le asigne el nombre. Sí, pero si usted quiere saber o quiere ponerlo, póngaselo para identificarlo. Ok. Bueno, por ejemplo, ella le ha puesto ahí Marcela Sánchez. Uh-huh. Y ahí está la actividad. Entonces, esa era mi pregunta, si era necesario poner el nombre o no era necesario. No. Para la asignación de la actividad. No. Ah, ok. Ok, permítame. Solamente teacher. Ok. Tengo una pregunta en el chat, permítame. Okay, is there any other question? No. Sí, teacher, una más, disculpe. Mi pregunta, mi question, es cuando uno hace la tarea, ¿cómo saber que está bien? Porque yo lo he hecho, ¿verdad? Uh-huh. Y me sale la aplicación de que sí está bien. Pero vaya, la vez pasada lo que le preguntaba, ¿cómo hago para si está bien poner ejercicios o ejemplos? O mi nombre. Entonces, esa vez puse lo mismo de abajo que tenía que redactar y me salió bueno. O sea, ¿cómo estar seguro que eso está bien cuando se está redactando? Porque quiera o no quiera, uno pues no conoce muy bien el programa. Gracias. Fíjese que como en este caso de los ejercicios de discusión, estos ejercicios, bueno, del principio se les explicó que no son evaluados, ¿verdad? Pero siempre es importante que los hagan para que ustedes vayan practicando. Ahora, por el hecho que no son evaluados, es como una práctica más abierta e individual. Entonces, ahí lo único que podríamos hacer, si usted no está segura, si está bien, siempre pregunte o me puede decir, o en el grupo, mire, esto que he escrito está bien o cómo lo puedo arreglar. Y así usted está más segura de qué es lo que va a poner, ¿verdad? Porque, como le digo, a veces, o incluso a veces lo que pasa es que a veces entre los mismos compañeros se pueden contestar en un post y hacer una corrección. Eso lo pueden hacer ustedes. Si ustedes encuentran un error, lo pueden corregir. Pero no todos lo hacen. Y en este caso, yo he visto unos cuantos. Y si los veo buenos, pues le pongo que ya lo vi o como un voto. Pero son demasiados. Entonces, no los puedo revisar todos, lamentablemente. Pero si usted me dice específicamente de uno, yo le puedo dar como un feedback, ¿verdad? Sobre lo que usted está escribiendo. O lo que está grabando, en este caso. Está bien, gracias. Pero estamos hablando de este caso de las discusiones, ¿verdad? Sí, cuando uno habla, por lo menos el abecedario me tocó y decir el nombre de mi hija, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, que a mí, si ya se fijó, me cuesta bastante la pronunciación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me quedé yo así, bueno. Y entonces, como usted nos anima a seguir practicando prácticamente. Sí, y otra cosa que también, por eso siempre lo que yo les digo, vayan adelante, porque... Si hay algún error, ustedes mismos se dan cuenta cuando ya
practicamos eso o reforzamos ese tema en Zoom y usted se puede dar cuenta, ah, entonces, no, yo no lo pronuncié así, está mal, lo puede volver a subir ya con la corrección, ¿verdad? Entonces, a veces es cierto, no todo le va a salir sin ningún error. Hay cosas que quizás van a haber errores, pero en la sesión de Zoom, cuando lo reforcemos, usted misma se va a ir dando cuenta si hay error o no, cuando ya repasemos la regla o la pronunciación. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. No more questions. Yo vi que alguien estaba levantando la mano. Angel. Ok, Kenia. Dígame. Tengo una pregunta, siempre con la plataforma. En el ejercicio 2.10 de la sección siempre 2, tuve un problema que al momento de escribirlo, o sea, ninguna me dio por buena. 2.10. Ajá. Ay, pero es que ya me van a aparecer las respuestas. Ajá. ¿Qué es lo que no le dio bueno? O sea, las respuestas como... Vamos a capturar pantalla, espera, señor. No, espérame, a ver si las puedo quitar. Ay. No las puedo quitar porque ya las hice. Vaya, espérame. ¿No le salió ninguna buena? No. Me imagino que es más que todo quizás por el complemento. Fíjese que tiene que revisar mayúsculas, minúsculas, ajá, que la preposición esté bien, que eso, no le puedo decir que hay un... Sería yo... Como... Permítame, ajá. Quiero ver, es que no, ya no las puedo borrar, pero ni modo, se los voy a enseñar. Ok, ajá, vaya, mire. La primera le voy a... Ya lo hicimos, ok, la primera. Ya lo hicimos. No, ¿por qué no? Bueno, por ejemplo, acá tiene que estar en relación con la ubicación. The books, number one. Ajá, the books are... Es que, fíjense que en sí, creo yo, que en lo que está es en el complemento. Por ejemplo, la preposición no, creo que en todos estaría bien. Pero... Porque podría ser también como un backpack. Entonces, si ya le pongo eso, entonces creo que ahí es cuando ya me lo da como error. Sí, tiene que buscar la otra palabra, si no le funciona con backpack. Porque mire aquí, le va a salir con school bag, con book bag. Y eso, pero cualquiera menos backpack. Entonces, le voy a decir la otra. Next to, y quizás aquí le puso TV, pero tiene que ser la palabra completa. Next to, de TV. Pero también TV está en la segunda, opción. Tengo la misma. Creo que fue que le puse punto. Y no debería llevar punto. No, porque ya el punto ya está afuera. Ya lo está incluido, ¿verdad? Ajá. No. Entonces, muchas gracias. Creo que ya resolví la duda. Ok. Bueno, nos vamos a la presentación, ¿ok? This is what we're going to do. Quiero ver. Bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. We are going to answer this question. Where are you from? Les mandé los objetivos temprano, ¿ok? Objectives to learn countries and nationalities in English, to form negative statements and yes/no questions with B. And to become familiar with syllable stressing numbers. Okay? Now, first, hay una conversación en la sección 3 que quiero que la repasemos. Okay? I know you have finished this activity. Okay? Pero esto es para cuestión de pronunciación y para ver el vocabulario. Okay? It's are you from Seoul? Just give me a moment. Sí, están viendo, ¿verdad? Mi pantalla, estoy compartiendo. Yes. Pero no carga. Just give me a moment. Okay, I guess it's over there. Okay, it is this conversation. Okay, I'm going to play the conversation.
Okay, so pay attention to the pronunciation porque después la vamos a practicar. All right, esta ustedes ya la estuvieron trabajando, ya la conocen. Let's just listen. Hi everyone, in this class you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this. Okay, now you have the conversation and you listen to the pronunciation. I need two volunteers. Raise your hand, please. Two volunteers. Areli, thank you. And Rosa Melida. Okay, Areli, you are Tim, and Rosa, you are Jessica. Please. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Okay, listen, thank you. Listen and repeat. Korea. Repeat, please. Korea. Korea. Uh-huh. Korea. Now, the national, no, Korea, not Korea. 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 Uh-huh. Now, okay. The nationality, Korean. Korean. Okay, now repeat. Originally. All right. Now, Seoul. Pero los demás pueden repetir también. Seoul. Seoul. Daejeon. Algo así dijo, ¿verdad? Daejeon. Sí. Daejeon. Okay, Daejeon. Uh-huh. Okay, I need two more volunteers, please. Carlos Figueroa, thank you. And Valerie. Okay, Carlos, you are Tim. And Valerie, you are Jessica. Are you from California, Jessica? Valerie? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Korea, Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Thank you. Now, let's repeat. Korea. 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 Okay, but you did a very good job. The last two volunteers, please. Alfredo Ramirez, thank you, and Ana. Alfredo, you are Tim, and Ana, you are Jessica. Go ahead. Okay. Alfredo, you start. Are you from California, Jessica? Well, my family is in the California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korea from Seoul.
Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Dion. The Dion. Dion. So, is your film legend Korea? Yes, it is. Okay, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, as you can see, thank you. As you can see in the conversation, hay yes, no questions, affirmative and negatives. Si se fijan la oración en la conversación, tenemos varios ejemplos de eso. But me, you have to tell me, identifiquen las afirmativas. No, las preguntas. Empecemos con las preguntas. Yes, no questions. Can somebody tell me questions in the conversation? Are you from California? Uh-huh. That is one question. Another question in the conversation. Are you from Seoul? Very good. Y hay otra más ahí. Which one? So is your first language Korean? Okay. So yes, no questions. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser yes or no. Okay. Now, affirmative sentences. Can you tell me affirmative sentences in the conversation, please? Yes, Kitty. Well, my family is in California now. My family is in California now. Affirmative. Very good. Another one? Yes, is. Esa es short answer, pero sí, es affirmative. Okay. Yes, it is. But we have more. My mother is Korean. My mother is? Korean. 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 Ajá. Hay una más. Dos más. We're from Korea originally. We are from Korea originally. Very good. And there is one more. We're from the Dion. Now, negative sentences. Can you find negative sentences, please? Negativas? We're not from Seoul. Creo que esa es la única. All right. Now, ya habíamos estudiado un poco sobre esto, ¿verdad? Affirmative, negatives, and questions. Pero en otro contexto, esto solamente es para que ustedes se sigan familiarizando con la estructura, ¿ok? Porque cuando ya pasamos a otros verbos, es bien importante que ya sepamos la diferencia en la estructura. ¿Ok? Now, vamos a practicar esto, un poquito más de esto después. But now we are going to focus on countries and nationalities. Veamos. Sí, este es. Can you see my exercise? Dice countries and nationalities. Yes or no? ¿Lo pueden ver? Yes. Can you see? Ajá. Yes. Este sí, list sí. Se lo voy a mandar para que ustedes lo puedan tener y si quieren lo vuelven a hacer. Okay, but now you are going to help me. To begin with, okay, we are going to write the country for each nationality. For example, here we have nationalities. But el vocabulario de countries and nationalities es algo extenso. Entonces, esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. No es que de un día para otro vamos a aprendernos todas las countries. Pero con práctica, ustedes van a ir familiarizándose con él. Con el vocabulario. Now, here we have French. What is the country? France. Okay. Let me. Okay, France. Brazilian, what is the country? Brazil. Spanish? Spain. German. English. England. Yes. England. Italian.
Italy. 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 Argentinian. Argentina. 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 Very good. The spelling is the same, but the pronunciation is different. Now, British, what is the country? British. United Kingdom. The UK. The United Kingdom, or... Okay, hay otra que también la conocemos, que es Great Britain. Yes or no? Yes. Ajá, entonces, yes, yes. The nationality is British. No es lo mismo. The UK, Great Britain, and England is not the same. England is only one country, solo un país. The UK es un grupo. Está England, está Ireland, Scotland, Wales, y esas creo. Y Great Britain, todas las anteriores, excepto Ireland, North Ireland, creo. Pero no es lo mismo, so don't get confused. Bueno, si ustedes quieren anotarlas en su cuaderno, anótenlas porque es parte del vocabulario. What we are going to do, first listen and repeat. Friends, repeat, friends. Friends. French. 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 Brazil. 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 Brazilian. 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 Spain. 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 Spanish. 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 Germany. 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 German. 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 English. 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 England. 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 Italian. Italian. Italy. 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 Argentinian. Argentinian. Argentina. 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 British. 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 The UK. The UK. UK. Great Britain. Great Britain. Great Britain. Excellent. Okay, now you're going to help me. Drag and drop. Para cada oración vamos a escoger un país, one country. No, I mean, one nationality, but you are going to help me. Okay, so if I have victims, I mean, if I don't have volunteers, I will choose victims. For example, Fiat cars are from Iran. They are? Italian. Okay, Luis Artiga. Luis, number two, can you help me, please? Mrs. is from Argentina. He is Argentinian. He's Argentinian. Very good. Beatriz Garcia, number three. Antonio Bandera is from Spain. He is Spanish. Very good. Stephanie Morales, number four. Please. Harry Potter is from England. He is English. He is English. Very good. Catherine Diaz, number five. One Direction are from the UK. They are British. Okay. Now, here One Direction parece singular, pero como se refiere a un grupo por eso es plural. Okay, Ronaldinho, let me see. Kenya, Pablo, please, number six. Ronaldinho is from Brazil. He is Brazilian. Excellent. Maritza Rivera, number seven, please. Michael is from France. He is French. Okay, Macron is from France. He is French. French. Okay. And number eight, Ronald Tejada, please. Bayern Munich is a team from Germany. It is German. Excellent. Very good. Very good. Now, as you can see, countries and nationalities. All right. We are going to do the same
with these ones. Y aquí hay más, si las quieren ir anotando. For example, Michael Bublé is from Canadian or Canada. ¿Cuál sería aquí? Canada. Canadian or Canada. Canada. From Canada, because we have from. Michael Bublé is from Canada. Canada, Canadian. All right? Canada, Canadian. Canadian. Okay. Now, Sonia Serpas, number two. Donald Trump is American or from the USA? Sonia, let's listen to Sonia. American. American, very good. Now, look at the new vocabulary. Pueden irlas agregando. American or the U.S. Now, Santiago Ramírez, number three, please. Vladimir Putin is from Russia. Okay, from Russia. Russia. The pronunciation, Russia. All right? Russia. Russia. Cristiano Ronaldo, let me see, Oliver Tellez, number four, please. Portuguese. 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 Listen to the pronunciation. Portuguese. Portuguese. Now, let's see, I have Catherine, pero Catherine así nomás, sin apellido. Catherine. And there is. Turkey. Okay, the nationality, Turkish. Turkish. Turkey is the country, Turkey. Be careful, porque también Turkey es pavo. En español, I mean, in English, es pavo, o lo que nosotros le llamamos chompipe. Pero la misma palabra es el nombre de un país. So be careful, okay? No vayan a querer decir chompipe en lugar de un país, okay? Now, number six. Jacqueline, number six, please. Jacqueline, are you there? Ah, es que Jacqueline. Ajá. No. Kangaroos are from Australia. Australia. Kangaroos are from Australia. Kangaroos. Australia. But siempre que tenga from, es el país. From. Okay. From o el lugar. City, country, or place. Okay. Now, let's repeat, please, everybody. Canada. Repeat, Canada. 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 Canadian. Canadian. Okay. American. 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 The USA. The USA. The USA. Russian. Russian. Russia. Russia. Portuguese. 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 Portugal. Portugal. Turkish. 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 Turkey. 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 Australian. Australian. Australia. 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 Okay. Uy, what happens here? Ah, me equivoqué. It was Turkish. Yes. All right. Easy, right? Yes or no? Acuérdense que poco a poco vamos a ir. Countries, more nationalities. Pero con esas, si ustedes las anotaron, creo que estamos bien. All right? Okay, let's continue. Now, as you see in the conversation, we have yes, no questions, affirmative, negative, and short answers. Entonces, vamos a practicar un poco eso antes de ir al otro ejercicio. And I'll ask for volunteers. For example, déjenme y... Ok, voy a hacer yo la primera y luego con voluntarios vamos a hacer affirmative, negative, yes, no questions. For example, she is a teacher. Affirmative. What could be the negative sentence here? She is not a teacher. She's not a teacher. Teacher. Or she isn't a teacher.
the yes no question? Is she a teacher? Is she a teacher? Okay, very good. Now, I need volunteers to give me one affirmative, negative, and yes no question. Ajá. No volunteers. The car is in blue. The car. Ajá. Okay. The car is... ¿Quién me dio esa respuesta? I'm sorry. ¿Quién me habló? Kevin Santos. Kevin, thank you. The car is blue. Now, Kevin, the same sentence, but in the negative form. Please. Is the car... He's the car. Is not blue. So the car, negative. Is, not blue. The car is not or isn't blue. Mm-hmm. And the, hoy sí, Kevin. The yes, no question. He's the car blue. Ajá. Okay, very good. Okay. One more volunteer, please, for a new sentence. Thank you, Maritza. My house is white. White. Excellent. White. Negative sentence? My house is not white. House is not white. No, the negative. The negative sentence. My house is not. It's not. Okay, Maritza, the yes no question? Is. No, Maritza, 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 please, que lo termine ella, please. Is how, no, perdón, my, is my house white? Okay, thank you. Ahora, who's next? No sé quién era Carlos, quién era el que estaba diciéndome la respuesta. O René, no sé. No, no era yo, teacher. No, no es culpable. Carlos, ¿Carlos? Sí, teacher. Sí, vaya, pues vamos a ver, Carlos. Give me a sentence. Affirmative. Cualquiera. Solo una. My... que le ayude a alguien y usted después me da las negativas. René, René, okay. Ayúdale. My brother is a mechanic. Excellent. Wow. He's okay, a please. Mechanic. All right. Okay. Ahora sí, Carlos. Sí. My brother is not a mechanic. Okay, very good. And the yes no question? Is my brother a mechanic? Okay, very good. Ustedes pueden escribiendo. Ahora, now I am going to choose victims. Okay, look at this yes no questions. Le voy a poner una estampita. Okay, and depending on the stamp, ustedes van a identificar si es yes or no. But this time, I'm going to choose victims. Vamos a ver. Kenia Pablo, is she a teacher? Yes, she is. Kenia. Yes, she is. Yes, she is. Very good. Yes, she is. Hasta ahí. Catherine Diaz. Is the car blue? Yes, he is. Pero mire, mire el símbolo que le puse. Ajá. Los cheques son yes y los X son no. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Oh. Is the car blue? No, it is. No, it isn't. No, it isn't.
porque es negativa. No, okay. No, it isn't. Ajá. Now, Itzi, thank you. Rosa Melida, is my house white? Yes, it is. Excellent. And let me see, Ronald Tejada, is my brother a mechanic? No, is my. Como está preguntando por my brother is he, okay? No, he. No, he isn't. Very good. Ok. Tienen que asegurarse y verificar por quién está preguntando. O a quién. Ok. No, it isn't. No, he isn't. Now, do you have questions about this? ¿Preguntas? Teacher. Yes. ¿Podría dar otro ejemplo de el último caso que se dio cuando pregunta por el hermano? Podría ser, pero que se ocupara she's not. Sí, my teacher is happy. Ok, affirmative. Negative, bueno, my teacher isn't happy, pero si fuera la pregunta, is my teacher happy? Y digamos que no. Ok. No, ¿cómo sería la respuesta? No. Bueno, si es yes, ¿cómo sería? Yes. Yes, but she is. Aquí puede ser dependiendo de si el teacher es hombre o es mujer. Digamos que es mujer, porque yo soy teacher. Entonces, ¿cómo sería? Yes. Yes, she is. Yes, she is. She is. Ajá. En negative. No, she is. No. No, she isn't. No, she's not. Not. Ajá. No, she's not. Ajá. En la respuesta corta siempre va a usar el pronombre. Ok. I, you, we, they, he, she, it. Ok. No va a decir yes, my teacher is. Or no, my teacher isn't. Es el pronombre. Ok. Any other question? O no sé, alguna duda, pregunta, comentario. Teacher. Yes, Valerie. Yes. What about animals? We can use he or she? Vaya, gramaticalmente, el animal se refiere it, pero sí se puede, he or she, porque dependiendo de la relación que usted tenga con el animal, si es su mascota y hay afecto, que obviamente si tiene mascota y hay afecto, la gente siempre utiliza he or she y está bien, no hay ningún problema. Puede decir it, que es lo, digamos, gramaticalmente debería de ser, pero puede usar también he or she. Eso depende de ustedes, it's up to you. ¿Cómo se quieren referir a su mascota o a un animalito en general? ¿Ok? Yes, Valerie? Thank you. Okay, good. Thank you, teacher. Okay. Okay, let's move to the next exercise. Miren que se nos ha ido el tiempo súper rápido. Les voy a compartir. Bueno, espérense. Okay, ahí está. ¿Lo pueden ver? Can you see the exercise? Yes. Este ejercicio tiene varios, pero vamos a hacer solamente dos y yo les voy a mandar el link para que ustedes cuando tengan tiempo lo puedan completar, ¿ok? No es algo, acuérdense que no me lo tienen que mandar, es extra, si ustedes sienten que necesitan. But we are going to focus on this one. Choose the right form of the verb to be and complete the questions. Okay, my pet aggressive. ¿Cómo sería? Is, are, or am? ¿Ustedes lo van a decir? Is my pet aggressive? Very good.
he a soccer player? Is he a soccer player? Very good. Is he a soccer player? Are they in Brazil? Very good. Is it Monday today? Very good. Shakira. Is Shakira a singer? Now, how about the Are you sad? Are you sad? Is she a Messi? Porque hay dos, Ronaldo y Messi. Now, letter A. Is your parents in the house? Está preguntando por los papás. All right, vamos a saltarnos de este. And let's practice the short answers. Yo les digo la pregunta y ustedes me dicen con cuál la tengo que Is your car blue? Yes, it is. Are you a teacher? Yes, I am. Is your mom? Yes, she is. Are dolphins mammals? Yes, they are. Are you a student? Yes, I am. Yes, we are. And is David tall? Yes, he is. All right, very good. Yes, David. Les voy a apagar el micrófono un momentito para explicarles qué vamos a hacer. Bueno, se los voy a mandar, como les digo. Acuérdense que la herramienta principal es la plataforma. Ustedes vayan avanzando. No quiero que por estar completando eso, ustedes dejen de lado la plataforma. Esto es extra. Si ustedes consideran que necesitan, pueden hacer el tiempo para hacerlo, go ahead and do it. Acuérdense, entre más practiquen, mejor. Entonces, ustedes pueden hacerlo. Pero, como les digo, vayan avanzando a la plataforma. Entonces, se los voy a mandar. Y ustedes se fijan que hay más actividades. Por ejemplo, esta. Look at the picture, read the words, and write the questions. Aquí ustedes van a hacer preguntas. Is he a mechanic, for example? Is she hungry? Ok. Y ya ustedes la hacen. Esta ya la vimos. This one, unscramble the word and form questions. One of the forms of the verb is not needed. Entonces, ustedes van a agarrar. It's a yes, no question. Is history your favorite subject? Y esta que está de más, la paso para acá. ¿Ok? Ahora, esta, answer the following questions. Are you from Colombia? Yes, I am or no, I'm not. Ustedes van a completar. Short answers. Tienen que practicar las short answers. Practiquen. Y en esta parte hay bastante práctica sobre eso. And then reading. Este es un pequeño reading para que ya nos vayamos acostumbrando a leer un poquito con vocabulario básico del que ustedes están trabajando. Y luego responder. Are you tired? No, I'm not. Is Paul from London? Puede ser yes, he is or no, he isn't. Ahí ustedes van viendo. All right? Okay? Okay. Vamos a sigamos acá. It is your turn to write. Vamos a hacer una pequeña práctica, pero para eso van a escribir ustedes. You have to think of three questions. Tres preguntas que ustedes en general les quisieran preguntar a algún compañero. Siempre con el verbo to be y tiene que ser yes or no questions. For example, yo voy a escribir tres. I can ask, are you from San Salvador? All right. Esa es una. Okay. Another question could be,
Are you hungry? Si tiene hambre, ¿verdad? O are you tall? Ok. Si es alto. Y ya después, cuando preguntemos, pues sus compañeros le van a responder. But you have to ask three questions. Tienen que escribirlas. You have to write three questions. Yes, no questions with the verb be. Is it clear? Yes? Yes. Okay. Okay. Bueno, entonces, 3 minutes. Escriban las tres preguntas. Please, just write them in your notebooks. Ya las vamos a revisar. Let me know if you finish, please. Me avisan si terminan. Listo, miss. All right. Okay. Listo. All right.
Okay. Are you ready to check? Okay, let's check, porque ya casi no se nos va el tiempo. I need volunteers. Only one volunteer. Solo uno. Stephanie, vaya. Yes. Stephanie, usted va a escoger a la persona quien le va a preguntar. Ask one question, please. Alfredo Ramírez. Okay, Alfredo, open your microphone, please. Okay. Vaya, hágale la pregunta. Are you angry? Yes. Okay, angry, angry or hungry? Angry. Okay. Enojado. Ah, angry. Ajá. Yes. So, are you angry, Alfredo? No. Ah, pero entonces, ¿cómo sería la respuesta? No, I'm not. No, I'm not. Very good. Ajá. Excellent. Now, thank you. Vamos a ver. Alguien había levantado la mano. Vaya, Alfredo, como usted ya respondió, ahora haga la pregunta usted. Y después Rosa Mélida. Ok, Alfredo, choose one classmate. Please. Usted escoja su víctima. Ok. Kenia Pablo. Kenia Pablo, ajá. Ok, Kenia, open your microphone. Ok. You had black hair? Vaya, pero la pregunta es, do you have black hair? Pero sí, está bien, pero no es con el verbo to be. La pregunta tiene que ser con el verbo to be porque ahí ya está usando otro verbo. Ok. Okay. Ajá. And no sé si tiene otra pregunta por ahí. Solo así tenía, pero you are from Metapan? Are you from Metapan? Are you from Metapan? Ajá. No, I am not. All right. Very good. Thank you. Now, siempre, ¿quién me había? Rosa Mélida me había levantado la mano. Rosa, yes. Ajá, ok. Ask one question. Ana. Ana. Ok. Ana Ábalos. Ana Ábalos. All right. Ana. Are you a student? No, I know. Yes, you are. Oh. yes, I am English. Yes, I am. Yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay, one more volunteer. Okay. René Cantaderio. René, ask one of your questions, please. Y después Maritza. Are you like eat pizza? Vaya, esa pregunta es así. Do you like pizza? Okay. Ya es como otra estructura. Siempre es yes or no, pero no es como el verbo to be. Okay. No tiene otra pregunta que tenga el verbo to be. Yo pienso que sería más fácil. Siempre que comience con are you, pero que no tenga otro verbo. Okay. Are you work every day? También es do you work. Do you bueno, work? Ya se los estoy escribiendo para que ya tengan la idea. Every day. Yes, do you work every day?
Siempre son yes, no questions, pero se usa otra estructura con el do porque son otros verbos, no es el verbo to be. Preguntas como, are you happy today? Are you from El Salvador? Are you married? Are you tired? Tired. Are you okay? Cualquier pregunta de esas puede ser. Are you sleeping now? Eso está bien. Llevo otra estructura, pero yes, are you sleeping? Sí, ajá, así se dice. Are you sleeping now? ¿Quién iba a responder? Maritza, are you sleeping now? Perdón. No. I am no. Okay, very good. La pregunta, are you sleepy, se refiere a que si está como con sueño, si está somnolienta. Ajá, esa es la palabra sleepy. All right. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque ya se nos fue el tiempo y siempre los despacho minutos después. Pero vamos a seguir practicando. Esto es de seguir practicando. All right. Igual es algo que siempre se va a seguir viendo. Ustedes lo pueden ver en la plataforma. All right. Hasta que vayamos practicando, Miss, cada vez más. Yes. Miss, tengo una pregunta. Do you say serio in English? How do you say serio? Serious. Ahí en el chat se lo pongo. Serious. Ahorita. Serious. Mm-hmm. Okay. Okay, gracias. Thank you. You're welcome. Okay. Solo déjenme hacer algo acá. Antes de. Okay. Any other question? No hay más preguntas. Well, so then have a good night. Okay, rest. Y sigan practicando. All right. And see you tomorrow. Okay. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night.